Sábado, 8:30 de la tarde, hace caloret, nos vamos a correr el track and trail de Molinos de Duero. Permanente. Bueno, ya estamos para aquí. Que todo el mundo ya pueda está. ¿Cómo huyen? Tenemos compañero Chávez, ¿no? Este es el que organiza Argaza, el amigo Oscar. ¿Qué tal? Y este también. Ah, está también. Oye, eso sí, lo primero, fijaos. Aún así está balizada con algunas marcas, marcas que son permanentes de madera ecológica. Es lo que hay, es lo que hay. ¿Qué tal? Que no corremos. Los restantes están en incluso se podría hacer. ¿Qué corres tú? He corrido contigo en mi vida. Es que no te atreves. ¿Cuándo quieres? Válgame. Yo te lo he montado para que lo disfrutes tú. Uno lo monta y otro lo disfruta. Eso también está bien, ¿eh? Que para que podamos correr nosotros tiene que haber gente que se moje aquí currando. Pues nada, vamos a ver. Melena también, En Melena, dice. El Luigi es un máquina. Ahora a ver si lo pescan. Péscalo, disfrútalo bien. Tienes que venir, que esto es permanente. Esto es permanente, ya lo sabéis. Track and Trail en 14 de la zona de Pinares. Ya llevamos 2 de carrera. Aquí los candidatos a ganar y también están Dani y Víctor. Hasta darle lo que se pueda, ¿no? Que no se ha caído ni para lanzar. 9 de 9-9. 5, 4, mirad, este otro gallo loco. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡A disfrutar! ¡Allá va! ¡Vámonos! Vamos allá, kilómetro 1, 502. Salida para arriba. Sí. Venga, con cuidado. Salida para arriba. Buah. Ya pulmones en la boca. Madre. Venga, kilómetro 2, vamos. 4:32. ¿Tendremos este ritmo o no? No sé yo. Siempre la agonía de los primeros kilómetros. Kilómetro 3, 5:09. Hemos salido ahora aquí a un poquito de asfalto. Y voy pasadísimo. Ya pensando que hoy sí que va a tocar aflojar en el tramo del 4:30 al 6 o así. Que es cuando viene la subida importante. Kilómetro 4, 4:24. Pero claro, seguimos hacia abajo y por asfalto. Intentando bajar un poquillo pulsaciones, respiración, que ya giramos ahí otra vez al monte, allá adelante, y toca enfilar para arriba. Kilómetro 5, ritmo 5, 30 y algo, se me ha olvidado. Mirad, este es el plan ahora. ¿Lo veis? Uf, todo el desnivel. O sea, aguando un poco, os reviento. Así que, andar. Frontal encendido, kilómetro 6, 7:43. Ya tenemos casi todo el desnivel. Eran 50 positivos, así. Madre, estoy fundido esta semana ya. Pero qué llorón soy. Bueno, pues ya parece que pasando hemos pasado el refugio. Y nos metemos por aquí, venga, va. Zona de aquí, piedras, campito y un poco de lecillo. Fijaos esta zona, mitad del bosque, mucha rama suelta. Hay que fijarse bien en la señalización, que en una de esas me he colado, y encima a esta hora que se está yendo la luz y se distingue poco el suelo. ¡Uepa! Hay que andar con buen cuidado. Kilómetro 7, 6:03. Tened en cuenta eso, que la última parte ha sido aún subiendo y que esta bajada pues no es para correr a la ligera, ir con cuidadillo. Venga, ya vamos a enfilar la senda del Duero
ahí, ya cerquita, y creo que es más o menos llano hasta meta. Mira qué chulada detrás, el pantano. 4:40, el kilómetro 8, ya nos queda un kilómetro y un poco. Mirad qué guapa. Kilómetro 9, 5:06. Nos quedan, pues algo así como 500 metros y yo voy a explotar. Kilómetro 10, y aquí seguimos. 5:02. Ya estamos. Ahora sí, entrando en Molinos. Bueno, entramos. Va. Venga. Poco derecho, pero poco, ¿eh? Has usado poca batería, has tirado de frontal poquito. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te ha parecido? Se me ha hecho más de noche el cerebro, eso sí. Bien, bien, muy bonito, la verdad que más técnico de lo que esperaba. Muy chula la subida, lo que pasa es que venía una semana, con mucha carga. ¿Te ha dado tiempo a ver el puente romano también de Vinosa, no? Lo he visto, lo he visto. Bueno, pues entonces, muy bien, buen disfrute, Ricardo, te saluda al corredor de trail. Bueno, pues finiquitado, yendo al coche para no quedarnos fríos y porque en Navaleno estamos ya de prefiestas y tengo a la gente por ahí esperando. El recorrido muy chulo, ¿eh? Para venir otro día así más tranquilo y de día. Ya os digo, llevo una semana, he entrenado todos los días, del lunes a viernes. Ayer me metí urbión y todo, o sea, venía cansadillo, pero bueno, no es excusa. Simplemente que en la subida, pues, he tenido que andar porque iba a reventar. Y luego que estas carreras rápidas, pues no se me dan tan bien. Lo dicho, muy divertido, muy bonito, toda la senda de ahí del Duero que no conocía, que habrá que venir de día. Nos han regalado un kilómetro, gente muy maja, me ha venido súper bien, la verdad, ese kilómetro extra. Y nada más, que la siguiente ya en Bilbiestre, el próximo fin de semana, que será la tercera prueba del Track and Trail. Hola amiguitos, como siempre os digo, podéis suscribiros en el botoncito rojo y así no os perdéis todos estos vídeos. Y hasta la próxima.